Al conmemorar el Día Mundial Sin Tabaco con la entrega de reconocimientos a instituciones educativas libres de humo de tabaco y clausurar la Semana Estatal contra el Tabaco de la Salud, Mercedes Calvo de Astudillo, presidenta del Patronato DIF Guerrero, pidió a la población hacer conciencia de las enfermedades mortales que causan a la salud el fumar. En su mensaje, Mercedes Calvo dijo que se promueven acciones para evitar el consumo del cigarro en la Semana Estatal contra el Tabaco encaminadas a generar estilos de vida saludable, el fumar daña severamente la salud. Durante el evento se dio a conocer que cada año 6 millones de personas en el mundo mueren a causa del tabaco. 600.000 de ellas no son fumadores. La exposición al humo del tabaco contiene más de 4.000 sustancias tóxicas y 50 de ellas causan cáncer al ser humano. Como parte de las acciones para reducir los riesgos a la salud y fomentar buenos hábitos a las personas, el DIF Guerrero promovió la Feria de la Salud, donde se instalaron módulos de información para dar a conocer a los guerrerenses la buena alimentación e higiene, así como la prevención de enfermedades, informó Mayra Seferino.